Una nueva investigación sugiere que las mujeres que trabajan 45 horas o más por semana tienen un riesgo de diabetes tipo 2 más alto que las mujeres que trabajan de 35 a 40 horas. Por semana, los autores del estudio no están seguros exactamente por qué el trabajo podría aumentar el riesgo de diabetes, ni del motivo de que el vínculo solo se encontrara entre las mujeres. Pero sospechan que podría tener algo que ver con las horas de trabajo sin paga que las mujeres tienden a hacer en casa, más que los hombres. Es importante comprender que el ambiente laboral tiene un rol importante en el riesgo de diabetes tipo 2 y otras enfermedades crónicas. Trabajar muchas horas no es una cosa saludable, señaló el autor principal del estudio, Peter Smith. Smith es científico principal en el Instituto del Trabajo y la Salud en Toronto. Si se observa el tiempo que se pasa fuera del trabajo, las mujeres cuidan más a los miembros de la familia y hacen más trabajo del hogar rutinario. Lo único que las mujeres no hacen más es ver la televisión y hacer ejercicio, añadió Smith. La diabetes tipo 2 está en aumento. Se estima que en 2030 en todo el mundo 439 millones de personas vivirán con la enfermedad, un aumento del 50% respecto a 2010, dijeron los investigadores. La diabetes es un factor de riesgo importante de otras enfermedades crónicas como la enfermedad cardíaca y el accidente cerebrovascular, anotó el equipo. La obesidad y un estilo de vida sedentario son factores de riesgo conocidos de la diabetes tipo 2. Pero la genética también tiene un rol, según la Asociación Americana de la Diabetes, American Diabetes Association. El estudio actual incluyó a más de 7,000 trabajadores adultos de Ontario, Canadá. Los participantes, a quienes se dio un seguimiento de unos 12 años, tenían entre 35 y 74 años de edad. Durante el periodo del estudio, una de cada 10 personas desarrolló diabetes. Los investigadores tomaron en cuenta factores como la edad, el sexo, el estado civil, la paternidad, la etnia, la residencia, el estilo de vida, el peso, fumar y cualquier afección de salud crónica. También incluyeron factores como el trabajo en turnos, la cantidad de semanas que trabajaban al año, y si el trabajo era activo o sedentario. El estudio no encontró un vínculo estadísticamente significativo entre las horas que trabajaban los hombres y el desarrollo de la diabetes tipo 2, pero en las mujeres, trabajar 45 horas o más se asoció con un aumento de al menos un 50% en el riesgo de desarrollar diabetes, advirtió Smith, pero se debe anotar que el estudio solo pudo mostrar una asociación entre trabajar muchas horas y la diabetes, ya que no se diseñó para probar causalidad. Los autores del estudio sugirieron que trabajar muchas horas podría causar una respuesta de estrés que quizá conduzca a unos desequilibrios hormonales y una resistencia a la insulina que podrían contribuir al desarrollo de la diabetes. El doctor Joel Thornsein, director del Centro Clínico de Diabetes del Centro Médico Montefiore de la ciudad de Nueva York, revisó los hallazgos, dijo que muchas cosas podrían explicar la diferencia sexual, entre ellas las responsabilidades en la familia y el trabajo, los problemas del sueño, la depresión y la percepción de una carga de trabajo total alta por los empleos. Y el trabajo no remunerado en casa, trabajar 45 horas o más a la semana se puede asociar con un aumento en la incidencia de la diabetes, y por supuesto, en Estados Unidos muchas personas tienen dos trabajos, así que podrían trabajar muchas horas más que las que citan nuestros vecinos de Ontario, indicó Thornsein en esta nota.